A causa de los golpes que sufrió en la cabeza, murió en las últimas horas un domiciliario que se había accidentado en su motocicleta el pasado viernes en la carrera 16 del barrio San Joaquín al norte de Valledupar. Daniel Murgas Lago, de 18 años, quedó gravemente herido tras impactarse contra un taxi, siendo trasladado a una clínica en esta capital donde falleció. El joven regresaba de hacer domicilio en el barrio Pontevedra cuando se produjo el accidente. Murgas fue internado en UCI, pero no soportó las lesiones. El anuncio de servicio a domicilio que llevaba en la moto permitió que la comunidad avisara a sus familiares sobre el hecho, mientras una ambulancia lo trasladó al centro asistencial, falleciendo la noche del domingo. Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones del caso a fin de establecer las causas y responsabilidad en este nuevo siniestro vial en la capital del Cesar, donde sigue aumentando la accidentalidad. Unidades de criminalística practicaron la inspección del cadáver del joven, que posteriormente fue llevado hasta la morgue del Instituto de Medicina Legal para la respectiva necropsia. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia.